Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy viene a nuestro encuentro, como siempre, nos anima, nos entusiasma, nos da mucha fuerza y energía para seguir siempre caminando de acuerdo a los mandamientos de Dios. Hoy leemos del primer libro de los Reyes, estamos en el capítulo 11, de los versículos 4 al 11. Leitmotiv, idea central. Por haber sido infiel al pacto, te voy a arrancar el reino de las manos, pero dejaré a tu hijo una tribu en consideración a David. Leitmotiv, idea central. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres le desviaron su corazón tras otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astarte, diosas de los fenicios, y a Malcón, ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No siguió plenamente al Señor como su padre David. Queridos hermanos, y luego comienza la ruina. Siempre cuando vamos detrás de otros ídolos, siempre cuando vamos detrás de otros intereses, destruimos la familia, destruimos a los hijos, destruimos a la iglesia, destruimos la relación entre nosotros, destruimos nuestra nación. Cuando solamente vamos detrás de otros dioses. Comiendo la tela de los dioses de aquellos tiempos. Pero eso para nosotros son el dinero, el poder, el orgullo, querer ir detrás del placer, querer ir detrás de la lujuria y todas las cosas que desvían nuestro corazón del propósito que el Señor tiene para su pueblo, para su comunidad. Si estamos al frente de una nación, ciertamente que tenemos que ayudar a la comunidad a crecer. Entonces, queridos hermanos, esto es demasiado importante. Y así también cuando formamos una familia, y justamente para hacer crecer a la familia, todos juntos, papá, mamá, los hijos. Es lo que al final le pasó al corazón, dice de Salomón, que fue detrás de otros ídolos. Y entonces desviaron su corazón de lo esencial y de lo fundamental. Tantas veces sucede también con nosotros. Pero para seguir siempre sus caminos, para seguir siempre lo que el Señor nos pide, cumplir su voluntad a favor de la gente. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.